Hola, en este video tutorial vamos a revisar qué son los gestores de referencia, para qué te sirven y te vamos a recomendar dos en concreto. ¿Qué son los gestores de referencia? Pues podemos definirlos como herramientas que te van a permitir recopilar, almacenar, organizar y administrar los metadatos, es decir, la información bibliográfica o hemerográfica de cada uno de los materiales, de los recursos de información que has obtenido en diferentes medios para la elaboración de un texto académico. ¿Para qué nos sirven? Pues principalmente facilitan el almacenamiento y hacer un uso ético de la información al citar los estudios consultados y de esta manera puedes minimizar los errores y el tiempo. Te queremos recomendar uno en acceso abierto que se llama Zotero, que es una herramienta en acceso abierto, como te había comentado, que te permitirá recopilar, organizar, analizar la investigación y compartir de múltiples maneras. También tiene la capacidad de almacenar los elementos que integran la bibliografía, es decir, el autor, el título, los campos de publicación y exportar toda esta información como referencias formateadas. También te permite organizar las referencias, por ejemplo, en carpetas, por disciplina, por temática, etcétera, y te permite interactuar con diferentes recursos en línea. Es decir, detecta si estás viendo un libro, una referencia de un artículo de revista académica, un video, un podcast, un blog u otro objeto web. Y otro gestor de referencia que tenemos contratado en la biblioteca es EndNote. Este se encuentra almacenado en la base de datos de Web of Science. Este te permite recuperar de forma rápida referencias desde diferentes plataformas electrónicas. Te permite también almacenar hasta 10.000 referencias en tu estantería o carpeta a la cual podrás acceder desde cualquier lugar que cuente con acceso a Internet. Te permite también compartir referencias con otros usuarios de EndNote y citar de manera automática al estar escribiendo un documento en Word para introducir tus referencias y dar formato a tus trabajos de manera instantánea. Recuerda que cualquier duda o comentario al respecto puedes escribirnos un correo a servicios.biblioteca@ibero.mx. Gracias.